Atención, para show de verdad, el que nos va a montar Imanol Durán, ¿dónde? En Armilla. Nos vamos a ir con él a Granada, porque a mí me ha dicho antes, fuera de cámara, va a ser un show bestial, Roberto, de verdad, todo lo que te cuentes poco. A ver, Imanol, sorpréndenos. De hecho, Roberto, solo tengo que decir 3, 2, 1... Y escucha el sonido, Roberto, del Monster Truck. Estamos disfrutando del American Motor Show en directo. Este domingo hay espectáculo aquí en la Feria de Muestras de Armilla. Y estás viendo ahora mismo toda una bestia. 5 toneladas de peso. Y esas ruedas, Roberto, miden 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Es todo un mastodonte. Como para aparcarlo en Madrid. Estás viendo este coche, que es el mío, que lo hemos dejado ahí porque hemos llegado con él hasta Armilla. Lo hemos aparcado y yo no sé, pero se está acercando demasiado. No sé qué va a hacer con él. ¡Dios mío! ¡No puede ser! Pero sí, estas ruedas parece que son muy potentes, Roberto. ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Que se ha calado! ¡Que se ha calado! ¡Empújalos! ¡Empújalo! ¡Que meta la segunda! Creo que no vamos a poder usar ese coche, Roberto. El American Motor Show va a estar este domingo aquí en Armilla y vamos a poder disfrutar de coches auténticamente sorprendentes, como ese bólido que estás viendo encima del camión. Fíjate en el motor, Roberto. No sé si lo puedes apreciar, sí, pero bueno, enorme. ¿Qué es motor es? La turbina de un avión. Bueno, qué barbaridad. 7.000 caballos de potencia. Es el coche más potente que hay ahora mismo en Europa. Y aquí tengo a este pequeñajo, se llama Rubén. ¡Uy, mira! Tiene 7 años y mira cómo maneja el quack. Lo deja sobre dos ruedas. ¿7 Hay años? Que decir, Roberto, que es el piloto más joven que tenemos ahora mismo en nuestro país. Vamos Un espectáculo, Roberto, sobre ruedas, como te decía, y en el que participan especialistas de cine durante 2 horas. El próximo domingo, con 2 pases, uno a las 12 y otro a las 5 de la tarde, vamos a disfrutar de auténticas locuras en coche, como el que tenemos por aquí ahora. Se ha vuelto a arrancar, ¿no? Ah, no, este es otro. La policía, Imanol. Fíjate cómo se manejan, Roberto. Bueno, y la gente se preguntará cuánto cuesta entrar y disfrutar de este magnífico show. Eso es aparcar, ¿eh? Eso es aparcar. ¡Qué barbaridad! Así cualquiera. Por 12 euritos ya saben que tienen planazo el domingo. Te dejamos ahí, Imanol. Me ha dejado muy preocupado hoy el coche que se ha calado. Ya me contará. ¡Ahí, bingo! ¿Qué pasa? Ve, Roberto, no pasa nada. Son unos auténticos especialistas de cine. Y yo lo que voy a hacer es, me voy a montar por aquí. ¡Cuidado! Mientras, sí. Rubén, creo que lo que está intentando es buscar un aparcamiento libre. Y ahí se va a quedar. No bueno, sé Imanol, si lo va a encontrar a este paso. Imanol, te tengo que dejar... Ay, míralo, pues lo ha clavado. Bueno, ya lo saben, señores, ya tienen planazo. En Armilla será este próximo domingo, a las 12 y a las 5 de la tarde, por 12 euros. Y yo les tengo que decir una cosa. Lo primero, que disfruten del macropuente aquellos que lo tengan. Lo segundo, hoy no me lo pueden negar. Hoy he estado a punto de ser un buen programa. Mañana, seguro, lo será. El lunes, mañana va a venir Rita. ¡Adiós!